chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Polifacética. Yo soy Poli. Si esta es la primera vez que estás en este canal, bienvenido y te invito a que te suscribas. Yo subo contenidos cada viernes y hago videos sobre empatía, sobre salud, hago vlogs y otras cosillas por ahí. El día de hoy les quiero platicar de un tema que a mí me colma muchísimo la vida, colma en el sentido de que está en todos los aspectos de todo lo que hago, y que es el por qué hago defensoría de los derechos de los animales, o por qué me dedico a hacer activismo por los animales. Y bueno, pues quiero platicarles un poquito al respecto, y después les voy a poner una cápsula de un video colaborativo que hice con 8 o 9 diferentes colectivos de amistades, también antiespecistas, que hemos estado haciendo cápsulas con especialistas respecto a por qué no está bien tener animales exóticos o animales silvestres en general en tu casa como mascotas, o por qué no está bien tenerlos también en cautiverio, sobre todo cuando no son proyectos de conservación in situ. Pero bueno, ya me estoy adelantando. Primero les quiero platicar un poquito de, bueno, por qué yo defiendo los derechos de los animales y por qué creo que también tú deberías de hacerlo. La respuesta es muy simple. Defiendo a los animales y los derechos de los animales porque creo que no nos han enseñado a respetarlos, y entonces creo que se necesita hacer la labor de conciencia y de respeto hacia ellos. No nos han enseñado a respetarlos, nos han enseñado a temerles. Nos dicen, ¡ay, no, mira ese bicho, mátalo, mátalo! O, ¡ay, ese bicho, corre! Entonces no nos han enseñado en realidad a respetar a algo, sino a temerle. Nos han enseñado a creer que como son llamativos porque tienen, plumas, muchos colores. O, ay, es que es un animal que viene de Tanzania, es un lugar muy exótico. Que hay que ir a verlos por estas razones y que hay que conocerlos por ser algo distinto a nosotros. Entonces nos han enseñado a no respetarlo por ser diferente, por su diversidad, por su otredad, sino a verlo como algo que es un trofeo o un entretenimiento. También nos han enseñado a utilizarlos, nos han enseñado a que los animales son alimentos, a que los animales son también una materia prima para poder hacer zapatos, o pues esto, que son entretenimiento, que son algo que te divierte en los circos, o cuando ves a un perro bailando en un programa de televisión, o en un video incluso por YouTube o por Facebook. Y perdón que te lo diga, pero si tú los temes, si tú los ves como algo exótico, que algo es llamativo y que hay que ver como algo extraño y que es divertido por eso, o si tú los usas como calzado o los utilizas como alimento, no los estás respetando. Tú tampoco respetas a los animales. Respetar implica amar y potenciar la libertad del otro. No implica nada más decir, ay, bueno, mientras él esté ahí de lejitos, yo no tengo problema, pero si se me acerca, entonces yo mato a la araña. No, eso no es respetar. Respetar podría ser llevarla un poquito más lejos de donde tú estás, afuera, al jardín o a otro sitio, o dejarla vivir ahí, no te va a hacer nada, porque en primer lugar, a la araña no le interesas. El ser humano no tiene a las arañas, ni a otros insectos, ni a otros animales como depredadores naturales de nosotros como especie. O sea, es ridículo el miedo que se nos ha infundado desde niños hacia ciertos animales. Amar y potenciar la libertad del otro es respetar el derecho de vivir de un animal. Y no porque creas que es diferente a ti, significa que eso quiere decir que es algo para ir a ver o algo para tener en tu casa dentro de una pecera y decirle a toda la gente, mira cómo tengo este animalito aquí y es muy feliz porque yo le doy de comer. Pues la verdad es que no es muy feliz solo porque le des de comer o porque decores la pecera o la jaula. Piensa que es lo mismo, o qué absurdo sería si hiciéramos esto con un humano solo porque es llamativo o diferente a nosotros. O sea, piensa que tuvieras en tu casa metido en una jaula o en una pecera, no sé, a una persona de África o a una persona que venga de una cultura muy diferente a la tuya, que incluso se vea diferente a ti, que sea más pequeño en estatura o alguna cosa que lo diferencie genéticamente. No lo tendrías en tu casa metido ni en una jaula, ni en un cuarto, ni en un lugar que tú creas que es habitable para él y que como le das de comer está feliz, y que incluso le pones otro de su especie y entonces está feliz porque socializa, o que le llenas de, no sé, cositas su cuarto o su terrario o lo que sea donde tú lo pongas. Lo que sea que tú hagas,
es sacarlo de su hábitat y es sacarlo del lugar en el que ese animal quiere estar y que tiene derecho a poder reproducirse, a interactuar con otros o a no interactuar con nadie. Hay animales que son solitarios. Y por otro lado está la parte de usarlos. Piensa que tampoco harías uso para alimentarte de tu perro. Tampoco lo harías con un pájaro que tenga, no sé, tu abuelita en una jaula, lo cual está bastante mal, por cierto, pobres pájaros. Pero bueno, no te alimentarías de tu hermano, no te alimentarías de otro humano, aunque sea un humano que no conoces, solo porque tenga proteínas suficientes o yo qué sé. La verdad es que esta utilización de los animales no es necesaria, pero más que nada no es ética. Puedes encontrar proteínas completas en diferentes fuentes de origen vegetal y puedes hacerte zapatos con un chorro de telas y eso está súper chido. La mayoría de las compañías hacen un chorro de productos que son de piel falsa, o sea, nada más es para que tengas la sensación de que es algo de piel, o los hacen de tela. No es necesario utilizar este tipo de productos y todo lo que implica en el sentido de es la pérdida de la vida de alguien, es esclavizar a decenas, millones de animales solamente para que se pueda producir productos y alimentar a cierta industria. No lo necesitas. Aparte, piensa que consumir animales también te genera colesterol y altos los triglicéridos y cáncer y Alzheimer y otras cosas más, así que no lo necesitas. Te digo todo esto porque quiero invitarte a que reflexiones sobre el respeto hacia los animales. Quiero invitarte a que reflexiones sobre qué es lo que estás haciendo y qué puedes hacer para que exista una mayor visibilización de la realidad que es el holocausto para los animales, la utilización de los animales en acuarios, en circos, etc. Y que pienses cómo puedes ayudar, cómo puedes cambiar tú lo que estás haciendo ahora y cómo puedes ayudar y defender a los animales. Porque aparte lo necesitan. Piensa que desafortunadamente no hablamos los mismos idiomas los animales y nosotros, aunque muchas veces podamos entender exactamente lo que están diciendo. Y esto quiere decir que un animal no se va a ir a parar al pleno de un congreso para decir: yo voto para que se prohíba la venta de más cerditos. Pues no, no lo va a hacer. Entonces, creo que depende de nosotros, depende de que nosotros tengamos el valor suficiente para reconocer lo que está sucediendo, pero también para reconocer que podemos hacer algo al respecto. Pero bueno, ya no les voy a dejar con más choros mareadores de mi parte. Quiero compartirles este video que les menciono, que está hecho por especialistas de diferentes universidades y de diferentes asociaciones civiles, y que nos comparten un poco su visión sobre por qué no está bien la venta de animales exóticos, y específicamente se refieren al evento de Animalia, que como ya les he compartido otras veces en el canal y como ya les he compartido en otras redes, les he dicho que bueno, es un evento terrible en el que se venden cientos de animales exóticos en un fin de semana en la Ciudad de México, y está próximo a pasar, de hecho este mismo sábado y domingo va a suceder. Y entonces, no solo los invito a no asistir a este tipo de eventos, sino a informar a la gente. Comparte este video, comparte los otros videos que he puesto en el canal al respecto, únete a nuestra petición, firma en la página de Change. La petición se llama Prohíban la venta de animales exóticos. Firma para que se prohíba todo esto. Es algo increíble pensar que en pleno siglo XXI sigamos teniendo esclavitud y utilizando animales por creer que son algo llamativo o algo sabroso. La verdad es que creo que podemos hacerlo muchísimo mejor. Bueno, los dejo con el clip. Chao. Como podrás ver, me interesa muchísimo la cuestión animal desde la biología, pero también desde la bioética. Okay. Si estamos encerrados, si estamos confinados, si estamos en algo que no detectamos como nuestro hábitat, es decir, en metales, en rejas, en jaulas, por supuesto que es un daño psicológico. Sí, por supuesto. Sobre esto hay mucho. Las zoocosis, que son enfermedades psicológicas de los animales por estar en confinamiento, que son estereotipias y que todos hemos visto en cualquier unidad en cualquier humano, ¿no? En cualquier zoológico, pues es así el pan de cada día. La labor de los etólogos ha sido muy importante, es como el enriquecimiento ambiental, ¿no? Mejorar las instalaciones y pues estrategias para mantenerlos entretenidos, pero jamás va a ser lo mismo que estar en vida libre.
trato de aprovechar de esto que estaba yo diciendo. Es decir, este animal pues, es para lo que yo quiera, ¿no? Para lo que a mí me dé la gana. Puedo pasar por encima de sus sentimientos, de sus sensaciones, etc. En el caso de los animales silvestres, no hay domesticación de por medio. Son silvestres, como la palabra lo dice. Si tú crees que al tener una iguana que no se va corriendo rápidamente cuando te tiene o que no pone cara de disgusto, cuando la acaricias, mejor hay que preguntarse por qué ese animal silvestre lo debo de tener y si debo malinterpretar que porque es incapaz de gesticular por su especie es que no está sufriendo. Son animales que están en vida libre. Y si nosotros queremos cumplir con un deber indirecto, con el derecho que ellos tienen, el derecho más importante de esos animales es a la libertad. Ellos tienen que estar libres en sus espacios. Y otra cuestión importante que también requiere sacar las manos fuera del sistema es dejar de invadir sus espacios, dejar de contaminar esos espacios, no confinarlos a pequeñas reservas. En los términos, como dijiste, que yo diga, que yo quiera, adentro de una pecera, nadando todo el día, una tortuga, por ejemplo, bueno, o sea, le estoy dando lo mínimo indispensable para que esté vivo, pero que esté vivo no es suficiente. No deberíamos, para mi criterio, tener nadie animales silvestres en cautiverio. Nadie. No lo has domesticado, lo has improntado. Y eso significa que tal vez le quitaste sus condiciones naturales y el animal, al no verse rodeado de otros congéneres de su misma especie, pues entiende que se conforma con lo que tiene contigo, ¿no? Y si tú lo volvieras a la vida silvestre, ese animal es totalmente incapaz de volver a ser silvestre. Le quitaste esa enorme posibilidad. O sea, si vemos en ciudades como la nuestra, la Ciudad de México, enormes déficits en la atención, en la responsabilidad, en cubrir las necesidades de perros y gatos, que los conocemos, ¿no? Que los entendemos o creemos entenderlos, imagínate frente a animales silvestres a los cuales ignoramos muchísimo de su etología, es decir, de sus conductas, ignoramos muchísimo de su alimentación, ignoramos muchísimo de su forma de vida, de cuáles son sus satisfactores reales. Si a veces vemos ya a los animales en un zoológico o en una exhibición de manera apática o de manera sin deseos de escapar, no es porque estén acostumbrados o estén bien, es porque la desesperanza los ha alcanzado. Ya lucharon tanto que ya no pueden seguir motivados. Entonces hay muchas cosas que son legales, que se les permite hacer a las personas, pero que no son éticas. Entonces, pues al final de cuentas hay normas de... Bueno, en primera instancia hay que cuestionar o hay que revisar si estas organizaciones, cómo están dadas de alta, ¿no? Ante la Semarnat, porque pues si están dadas de alta como UMAS, por ejemplo, los zoológicos son UMAS, y entonces dentro de sus objetivos, uno de sus... dentro de sus cuatro objetivos principales, uno es el de exhibir a los animales para enseñar, ¿no? Para educar aparentemente. Hay particulares que poseen fauna silvestre y que la exhiben y que la comercializan, pero no pueden, no deben, ¿no? Y en segundo lugar, creo que las leyes y las normas están formuladas pues desde un punto de vista muy antropocéntrico, ¿no? Muy como para explotar a los animales. Como mencioné, la ley lo permite, pero no es ético. Entonces habría que trabajar mucho para regular esos vacíos normativos, porque muchas de las normas, algunas sí hablan de no, tienes que ser muy puntual como UMA, y otras permiten hacer lo que sea, entonces no se complementa. Es falta complementariedad entre la normatividad. Todo el mundo tiene la falsa idea de que si yo lo tengo de animal de compañía y además lo reproduzco, eso va a ayudar a que la especie permanezca, pero en realidad estamos haciendo un daño mayor. O sea, no hay educación, creo yo. Se educa más cuando uno ve a un animal en vida libre. Tipo de operaciones, ¿no? De llevar animales, ¿no? Por bien que estén ahí los animales, por bien que estén, no están en su medio natural, y además el fin al que están sirviendo es un fin de entretenimiento.
pero digo, ninguna política de conservación o de preservación de áreas naturales, de biodiversidad y este tipo de cosas puede prescindir de criterios éticos y estéticos de la naturaleza. No está completa solamente con criterios de productividad. No está completa. Ocurra en estos eventos desagradables, ¿no? O sea, estos eventos en donde se daña a los animales. En la cantidad de dinero que se obtiene a través de este tipo de actividades, ese es el argumento. Es el argumento. Sabemos que no es un argumento ético. Siempre pesa más el argumento económico que el ético, y a veces que el legal. Creo que en este tipo de negocios también hay muchos biólogos y muchos otros profesionistas implicados. Un fin educativo, que conozcan, ¿no? Niños, por ejemplo, que vayan, conozcan animales y demás, no se justifica. El fin no justifica los medios aquí, ¿no? Comprando un boleto, comprando un animal, yendo a ver la exhibición de animales silvestres. Estoy diciendo que secuestrar está bien. Animales sufren eso. Son sacados con violencia de su entorno biológico, son confinados. ¿A quién le gustaría estar en la cárcel injustamente? Presenciar su maravillosa biología, bueno, pues si los admiras hay una manera mucho más ética de admirar. Y no contribuyas, no vayas a este tipo de espectáculos, no pagues un boleto. Ya no digas participas, y ya me parece que teniendo información no hay ninguna excusa para comprar a un animal silvestre o pagar para verlo moverse, pararse en mi hombro. No, bueno, yo alto al tráfico de animales primero, ¿no? Alto al tráfico de animales, estoy en contra. Legal completamente. Legal o ilegal, al tráfico de animales no, pero en principio el tráfico, el lucro con los animales, no. Eso yo estoy completamente en contra, ¿no? Son seres sintientes, ponte en sus patas. No te estoy pidiendo que los ames o que los admires, te estoy pidiendo respeto. No te estoy pidiendo que los ames o que los admires, te estoy pidiendo respeto.